¿Cómo llegas a tomar la decisión de dedicarte o consagrarte y estar en el monasterio de clausura de las Hermanas Carmelitas aquí en Trujillo Alto? Dentro de mi proceso tuve mi novio, llevaba una vida totalmente normal. Llega un momento dado en que decido que había algo que no podía dar ese paso porque estaba en compromiso ya. Que no podía dar ese paso porque no había ese lleno que uno debe sentir, ¿no? Opto entonces por detener todo. Me estás hablando de boda. De boda, exacto. Uh-huh. Se habla de un proceso de preseminario para la vida religiosa. Esto significa que se iba a buscar un discernimiento vocacional. Cuando estoy dentro del rezo de Rosario, es ese impulso, ¿no?, interior, un algo especial, donde a uno no le queda duda de que es el Señor en que llama. ¿Cómo explicar que wow, que no hay duda? Pues bueno, en palabras así humanas no sé cómo explicar.